Felipe Rico ya. Bueno, vamos a comenzar. Antes que nada, les platico y los voy a poner en contexto. En el mes de diciembre, la señora Dora Anaya denunció a través de las redes sociales esto que vamos a... Es un video de Facebook que lo vamos a escuchar para que entren en contexto de lo que platiqué acerca de que esta señora tenía sus perritos en su casa, y un día llegaron las autoridades, sin previo aviso, pues le secuestraron a los perros. Y ella misma, a través de un video, denuncia este hecho, y bueno, ¿lo podemos escuchar? Por favor, pónganlo. Hola, buenas noches, ¿tú eres Dora? Sí, soy Dora. Hola, Dora, buenas noches. Oye, platícanos, por favor, ¿quién fue a tu casa esta mañana y qué hicieron? Bueno, fue el mando único, como 80 elementos. Yo me asusté, creí que andaban buscando un verdadero delincuente. Y al frente, no sé quién estaría, pero entre ellos fue Georgina Gutiérrez, de Propain, y a robarse mis perros, se los robaron, me los secuestraron. Perritos en muy buenas condiciones. Ok, ahora, Georgina está publicando unas fotos, el gobierno está publicando unas fotos donde de unas instalaciones a donde llevaron a los perros a resguardar. Y tú decías que ahí esas instalaciones son tu casa. Es mi casa. O sea, es mentira, esas fotos... Son completamente mentira. Esa es tu casa, de allí se los llevaron. Puedo comprobar, yo les mando fotos. Ok, ¿cuántos metros? O sea, ¿de qué tamaño son? 7,000 metros. Son 7,000 metros. Ok, otra pregunta que tengo para ti. ¿Tus perros están vacunados, esterilizados? Efectivamente. ¿Tienen veterinario? Los mejores veterinarios. Ok. Dora, ¿qué le quieres decir a las autoridades? Que me regresen a mis perros porque yo no voy a parar, no voy a parar, no va a ser nada más aquí. Voy a hacer un escándalo. Ok. Mis perros son mis mascotas, son mis seres queridos. Ok, ok, Dora. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, eso ocurrió en el mes de diciembre y tenemos en la línea a Dora Anaya, quien está en su casa en el estado de Morelos, y bueno, pues la saludamos. Dora, ¿qué tal? Buen día. Buen día, buen día, buen día a todos. Dora, ¿qué tal, Horacio? ¿Qué buen tal, día, Dora? Gracias. Estamos aquí en la mesa, Claudia Silva, Fausto Ponce y un servidor. Dora, cuéntanos, ¿esto cuándo sucedió, lo que escuchamos en el video que subiste en Facebook? ¿Cuándo pasó esto? La madrugada del 14 de diciembre. Como comprenderán, pasé un diciembre terrible, de pesadilla. Nada más para recapitular, tú tienes una gran extensión de terreno, tienes a tus perros en muy buenas condiciones. ¿Por qué pasó esto, Dora? ¿Por qué te lo secuestraron? ¿Ya sabes por qué ocurrió esto? Sí, lamentablemente, bueno, yo llegué primero aquí, este es un terreno rural, no tenía ni barda, yo hice las instalaciones y fui poco a poco haciendo todo esto para mis perros. ¿Dónde vives, Dora? Hay que recordarle a la gente. En Tepoztlán, en el Valle de Atongo, okay. En Tepoztlán, Morelos. Entonces, un pueblo muy agradable, tranquilo. Ok, tú compraste una extensión de tierra. Sí. La bardeaste y decidiste que tu vida se iba a dedicar a salvar perros. Sí, salvar animales, de hecho, sí. Estos yo los considero mis mascotas porque, bueno, como dije ahí anteriormente, son mis seres queridos. Un ser querido es un ser vivo, un ser que tú quieres mucho y proteges, ¿no? Entonces yo decidí cambiarme aquí, pero después llegaron vecinos, mis vecinos del lado de Matamoros, porque mi propiedad es tres lados, tiene tres frentes, es al derredor. Aquí son parientes del gobernador de aquí de Morelos. Entonces ya los empezaron a hostigar porque les molestaban los ladridos. Porque eso de sucio y olores y todos esos comentarios desagradables no es cierto. Yo tengo colaboradores que de hecho sí quieren a los animales, los que no los quieren o no les gustan, pues simplemente no trabajan aquí. Ah. Y eso no es cierto, es mentira, de los olores y de lo desagradable o mal cuidado de mis perros. Pero les empezaron a molestar los ladridos y los empezaron a hostigar, y con abuso de poder, porque estos sí son abusivos, me hicieron esto, que no se lo deseo ni a mi peor enemigo. ¿Cómo fue? La madrugada del 14 de diciembre, con frío, arrebataron a mis pobres enanos de donde estaban dormidos en sus cojines,
porque ellos salen al jardín, no duermen en jaulas, como así lo dijeron, no viven en jaulas, no viven hacinados. Por eso dediqué todo mi esfuerzo, mi trabajo, mi dinero, me retiré, cambié de estilo de vida para dedicarme a esto, que dentro de cosas malas me ha dejado muchas satisfacciones. Lamentablemente no he podido salvar a todos porque no soy Dios, pero yo he dedicado mi dinero y mi vida a esto. Oye, a entonces, esta causa. Familiares de Graco Ramírez, con el poder que les da el ser parientes del gobernador, dijeron, esa señora hace mucho ruido con sus perros, y entonces utilizan la fuerza pública que no utilizan ni para los delincuentes, ni para los corruptos, ni para otras cosas que realmente afectan a Morelos. Se meten en tu casa. ¿Puedes tú creerlo? Una señora de mi edad, ya soy de la tercera edad. Okay, que tienes, tengo mucha fuerza y mucha energía gracias a mis cachorrillos. Oye, pero... Pero a mi edad, qué abusivos, fueron más de 80 elementos de mando único. Bueno, se volaron la barda. Contra una señora de la tercera edad sola. Me llamar a mis vecinas, a mis parientes... no las dejaron entrar, cerraron toda la cuadra, pero completamente no pasaba ningún auto, no pasaba nada. O sea, la fuerza pública para una señora... Qué operativo, ¿no? Operativo. Sí, fue un operativo muy grande y compraron jaulas de esas transportadoras, que son caras, yo sé, yo conozco de eso, más de 100 y cuestan alrededor de 2,000, 2,800 pesos, 3,000 cada bueno, transportadora. Ahí empezó. Entonces, imagínense todo lo que gastaron. Bueno, imagínense cómo está Morelos, un operativo para una señora sola, porque tiene perros, que además los tiene, a diferencia de la mayoría, en muy buenas condiciones. En muy buenas condiciones, todos están cuidados, desde la piel hasta los ojitos, hasta todo lo que requieren. Mi vida está dedicada completamente a eso, porque lamentablemente en México todavía no tenemos la cultura de cuidarlos. No, cuidarlos, claro que no. Aquí intentamos fomentar la cultura del amor a los animales, porque a final de cuentas va a desembocar en que no haya violencia en contra de las personas. Pero cuéntanos rápidamente tu calvario de que te quitan a tus perros hasta que logras recuperar parte de ellos. ¿Qué es lo que averiguas? ¿Cómo te das cuenta de los dobles juegos y cómo logras conseguir que al final tu voz sea escuchada? Bueno, lo acabas de decir muy bien, fue un verdadero calvario. Se me olvidó si era diciembre, si yo tenía algún compromiso. Se me olvidó todo completamente y empezó mi calvario. De ir, tocar puertas, porque aparte la dirección que me dejaron ahí en una acta muy mal hecha, no hicieron recuento de mis perritos, yo los conozco y yo los conté, yo supe quiénes se llevaron porque son, repito, mis mascotas, yo no los tengo ni hacinados, todos tienen sus nombres, todos me hacen caso cuando les llamo. Entonces yo hice el recuento, ellos me dejaron una acta mal hecha y me dejaron emboscada la dirección, me dirigí a esta dirección, anduve dando vueltas casi por todo el estado de Morelos en una caravana de gente buena que me apoyó. No encontramos la dirección hasta después de días, porque dejaron pues disfrazada para que no la encontrara yo rápidamente. Cuando por fin la encontré y los abogados hicieron un amparo para que no los tocaran, no les hicieran nada y los alimentaran y los trataran bien, si se puede, mejor que como yo los tenía, porque ese fue el pretexto, que yo los tenía muy mal. Cuando me dieron el amparo, ni así me permitieron entrar a verlos. Fui el primero de enero y me quedé en shock porque un perrito que estaba pegado al zaguán, toqué el portón, toqué con mi permiso, con el amparo para que me dejaran entrar a verlos y alimentarlos, y nadie me abrió. Estaban solos los perros, abandonados, ahí en Tlaxoloaya, no sé, un lugar del estado de Morelos, con mosca, con mucho sol, sin agua. Entonces fue un impacto horrible, horrible. No te puedo decir, porque aparte toqué un perrito, su cola, porque salía por el portón.
ya estaba muerto. Creo que como los tenían hacinados, no como yo los tengo, ni siquiera tenían ni la milésima parte, ni la décima parte del espacio que yo les tengo aquí. Los amontonaron a todos, nada más los dividieron en corralitos de malla. Entonces fue impactante, después de que yo tenía también a esos perritos, los arrancaron esa madrugada de sus cojines, de sus suéteres, unos se fueron con sus camisetas todavía, ahí estaban todos sucios. Ay, les pusieron aserrín, les pusieron tezontle en lugar de sus cojines y la limpieza a la que yo estoy acostumbrada a tenerlos. Ahora, fue realmente impactante. Dora, ¿hay alguna ley que prohíba a alguien tener perros en el estado de Morelos? No, no hay, no existe. Entonces, ahora, ¿cómo logras que te los devuelvan? Logro que me devuelvan con muchos chantajes. Me hicieron firmar que no los iba a tener aquí. ¿Dónde los voy a tener? Si yo invertí aquí mi vida, mi dinero para tenerlos aquí y a mi edad, ¿cómo voy a empezar en otra parte? ¿O es capricho de los parientes estos del señor Graco Ramírez? Ajá. ¿Es capricho de ellos para que yo me vaya de aquí? Ellos llegaron después y me siguen acosando. ¿Cómo te acosan? Me pusieron mantas aquí al derredor de mi casa hace unos días, mantas gigantes, que yo sé que no es el pueblo de Tepoztlán. El pueblo de Tepoztlán se lleva bien conmigo, yo me llevo bien con ellos, convivo. Ya están aprendiendo a cuidar a sus animales. Yo salgo en las calles con ellos, platico con ellos, y me llevo muy bien con ellos. Son nada más los vecinos, sus empleados de ellos. O sea, es decir, fíjense nada más. Se lo resumo. Una señora, Dora Anaya, tiene el dinero suficiente para tener una propiedad grande, decide adoptar perros que recoge, ¿ok? Perros que son responsabilidad de alguna manera del Estado o de la gente que los adquirió o los crió y luego los aventó. Uh-huh. Ella absorbe esa deuda del pueblo. Por amor a los perros, los tiene viviendo increíblemente y llegan a afincarse cerca de la propiedad de Dora, que compró antes que los demás, uh-huh, unos parientes de Graco Ramírez, gobernador de Morelos, y se molestan por el ruido de los perros. Y deciden aplicar todo el poder, todas las de la ley, en contra de una señora de la tercera edad, cuyo marido además está enfermo de cáncer, internado en una clínica en Estados Unidos, que ama a los perros porque ellos les molesta el ruido. Y quieren aprovechar que tienen poder. Y ahí sí, todo el peso de la ley, ajá, en contra de una señora decente y no en contra de tantos delincuentes, tampones, que hay en el estado de Morelos. ¿Algo más que quieras decir, Dora, porque tenemos que terminar la entrevista? Sí, aparte de que me están acosando, me acosaron con estas mantas que no quieren a los perros aquí, que no los puedo traer, mis pobres perros, tengo que cruzar todo el estado de Morelos hasta por allá Chinconcuac para irlos a alimentar, para irlos a acariciar, para irlos a ver, gasto de gasolina, ¿te imaginas? Diario voy. O sea, no te los han devuelto. A ver, espérate, ¿no te los han devuelto? No, sí me los devolvieron, pero yo para controlarlos, yo los puse en una propiedad de un amigo mío. Ah, es decir, pero además, no te devolvieron todos tus perros, unos se murieron. No, estoy batallando que me digan por 11 perritos qué hicieron, si los mataron, si se les murieron. Estaban viejitos, estaban bajo tratamiento y sigo sufriendo por mis 11 perritos que simplemente los desaparecieron. Okay, entonces tú tuviste que dividir a tu familia. Sí, dividir a mi familia. Para que estos vecinos. Ahora, aquí, ¿podemos hacer algo por ti nosotros, Dora, como programa? Que somos amantes de los animales. Sí, que me apoyen para que me regresen, que quiero regresar a su hogar, a mis perros. Este es su hogar, que se los hice con mucho cariño, mucho esfuerzo, y se los sigo haciendo, los sigo construyendo, los sigo pintando, las mejoras para él. Yo no puedo ver un perrito sucio ni enfermo porque me molesta, me deprime. Además las amenazas que dicen que el pueblo se va a echar encima de mí, me los va a sacar y los va a matar enfrente de mí. Yo no creo. El pueblo no hace eso. Es simplemente el hostigamiento de ellos y sus empleados. Exactamente. Nada más. Sobre yo todo, te digo, me llevo bien con el pueblo. No, por eso hago responsable al presidente municipal, a Lauro Salazar Garrido. Ok, aquí Lauro Salazar Garrido. Aquí, miren, ¿sí? Algo muy sencillo. La gente de Tepoztlán tiene fama justamente de lo contrario, de ser mística, de ser amante de la naturaleza.
Sí, es un pueblito muy agradable. Yo te digo que me llevo bien con mis vecinos, todos. Ahorita que salí brevemente aquí, todos me saludan y me preguntan por mis perros. Bueno, aquí tienes tu espacio, Dora Anaya, les recuerdo, la amante de los animales. Y lo digo, y mucha gente va a decir, ¿por qué si son perros? Miren, de entrada, los perros son seres vivos que nos dan una lección de amor, cada uno nada más con existir. Y por otro lado, para los gobernantes, los políticos, todos aquellos que sí están a favor de la paz y no la violencia, pues la escalera de la violencia justamente siempre empieza a través de los animales y después continúa con las personas. Entonces, ya si no quieren a los animales, por lo menos piensen en que la violencia no llegue a su familia a través de una persona que ejerció primero esta violencia en contra de los animales. Sí, Dora, muchas gracias. Aquí tienes tu espacio, es Dora Anaya, desde el estado de Morelos, contándonos acerca de este operativo que mandó el gobernador Graco Ramírez en contra de una señora sola de la tercera edad, cuyo delito es proteger animales. Y que sí, el ruido de los animales molesta a los parientes de Graco Ramírez, que tienen su casa de descanso cerca de la señora Dora, quien llegó primero además a ese lugar. Efectivamente, pero esto no me debilita, yo lo voy a seguir haciendo porque amo a los animales y me molesta sobremanera que los maltraten, los amarren, los quemen. He encontrado perritos quemados y sin patas. O sea, lo voy a seguir haciendo con más fuerza porque si veo cómo actúan las personas que se deshacen de ellos como si fueran basura, que simplemente sácalos y aviéntalos por allá lejos, ojalá que esta viejita se olvide de ellos y ya no esté molestando. Pero no me olvidé, me hice más fuerte y los voy a seguir ayudando. Dora, aquí, con ayuda y apoyo de ustedes. Dora, aquí tienes tu espacio, está el Facebook de Dora Anaya. Aquí estamos para servirte, Dora. Te mandamos un beso con mucho cariño. Ahora sí que hasta Morelos, mi vida. Muchas gracias, Dora. Gracias, un abrazo. Muchas gracias, besos. Los adoro. Gracias por apoyarme. A ti, Dora. Vamos un corte y regresamos con mucho.